Galeano, José Joaquín Durán. Y me han pedido que cuente a todos que hoy es un día muy especial para la comparsa de Gigantes y Cabezudos, porque se terminan las fiestas de San Saturio. Sí, pero vamos a despedir a los amigos que nos han acompañado durante estos días. Desde tierras italianas vienen dos amigos muy especiales que hace muchos, muchos años intentaron conquistar la ciudad de Numancia. Aquí llegan el general Escipión y el soldado Cayo Mario. ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Buenos días, numantinos y numantinas! Mi nombre es Publio Cornelio Escipión Emiliano y fui elegido cónsul del poderoso ejército de Roma. Hace muchos años conquisté la ciudad de Numancia. Bueno, conquistar, conquistar, lo que se dice conquistar, no conquistamos mucho. Pero bueno, Cayo Mario, ¿tú de parte de quién estás? A ver, es que después de 20 años peleando contra el pueblo de Numancia, fueron ellos los que quemaron su propia ciudad para no ser esclavos de Roma. Así que, niños, ¿todos conocéis la historia de Numancia? Bueno, puede que sí, que me costase un poquito conquistarlo. ¡Un poquito, dice! Cayo Mario, a que te mando a dar de comer a los leones. Vale, vale, ya me callo. La cuestión es que si yo no llego a venir a estas tierras para dirigir el ejército romano, los numantinos y numantinas os habrían dado pa'l pelo. ¡Panda de vagos! Niñas y niños de Soria, ¿queréis conocer a los valientes numantinos? No os he oído bien. ¿Queréis conocer a los valientes numantinos? Pues recibid con un fuerte aplauso a Retógenes y Nuanes. ¿Esos tambores no serán los numantinos que nos atacan? Que no, Escipión. Esos son Almanzón y Miramamolín, que vienen a saludar a los niños. Nosotros somos Miramamolín y Almanzor y hace miles de años vinimos desde Al-Ándalus y yo fui un importante califa almohade. Nosotros sí que conquistamos estas tierras y no como el narizotas de Escipión. ¿Qué me has llamado, Miramamolín? ¡Escipión Narigón! Mario, no te rías que te arreo. Y tú, Almanzor, no seas tan graciosete, que todo el mundo sabe que los sorianos te derrotaron en Calatañazor. Y hasta se dice por ahí que perdiste tu tambor. ¡Eso no es verdad! No le hagas caso, Almanzor, que lo dice para hacerte rabiar. Sí, sí. Y tú, Miramamolín, ¿por qué no les cuentas a todos estos niños de la Plaza Mayor dónde has dejado tu joya del turbante? ¡Oye! ¿Qué dices tú de mi preciosa esmeralda? Pues que se te cayó cuando salías huyendo cuando Alfonso VIII y sus amigos te vencieron en la batalla de las Navas de Tolosa. ¡Cobarlica! ¡Eso no es verdad! Pues mira, por ahí vienen Alfonso y Leonor. ¡Que se lo cuenten ellos! ¡Ay, que viene! ¡Que viene!
¡Vamos! ¡Mira, mira cómo corren esas cobardicas! A ver, a ver. ¿Se puede saber qué pasa aquí? ¿Que no se puede descansar con tanto ruido? ¡Hombre, Napoleón! Pues estábamos aquí despidiéndonos de las niñas y niños de Soria y contándoles un poquito de su historia. ¡Ah! ¡Hola, niños y niñas de Soria! Yo soy Napoleón Bonaparte y mi ejército estuvo aquí en vuestra ciudad cuando toda Soria estaba rodeada de una enorme muralla de la que ahora solo quedan unos trocitos por culpa de cierto general Durán. Durante la guerra de la independencia nos apostamos aquí y luego fueron ellos los que derruyeron la ciudad. Oye, oye, a ver qué le dices a los niños de allí, ¿eh? Decidí la orden de derruir la muralla y el castillo de Soria, pues fue solo porque vosotros, como ya lo intentaron Escipión y Almanzor, también queríais conquistar. Pero con lo que ninguno de vosotros contabais es que los sorianos y sorianas fueran tan valientes. Por eso, estos niños y niñas no tienen miedo de vuestros porrazos, porque son tan valientes como Retógenes y Nuanes, tan listos como el gran Alfonso VIII y su esposa Leonor de Plantagenet, y tan alegres como Saturio y Blanca, los piñorros sanjuaneros que por ahí vienen bailando. Soñanitos y soñanitas, y ahora, ¿qué os parece si nos despedimos de ellos como se merecen? Dándoles un fuerte aplauso antes de que se vayan a dormir.